1:35 minutos. Los tiempos cambian, las profesiones y la sociedad también. Y una administración tan importante como es la universidad no puede quedarse fuera de esos cambios. La Universidad Autónoma de Madrid vuelve a marcar el camino para la formación que demandan los tiempos. De ahí que hoy queramos hablar de un nuevo curso universitario de formación que ofrecen, que ofertan. Es el Intelligent Influencers Fashion and Beauty. Vamos a hablar de ese curso para, bueno, convertirse, para formar a influencers, con uno de sus codirectores, que es Manuel de Juan, que es catedrático de psicología y, como decimos, codirector de este curso. Manuel de Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Pues encantados de charlar unos minutos con usted acerca de este curso, que hace que la universidad sea, una autónoma de Madrid, sea influencer en este campo también, ¿no? Sí, sí, la verdad es que lo está haciendo, vamos. Decíamos, los tiempos cambian, las profesiones también. Pero primero, todos hemos oído, casi todos, hablar de este término, de esta nueva profesión. Pero me gustaría que lo definiésemos, por si alguien aún no entiende de qué hablamos cuando hablamos de esos términos. Hombre, hablamos, influencer puede, tiene un espectro muy amplio. Lo que pasa es que lo que normalmente se entiende por influencer son gente que trabaja con redes sociales, bloggers, youtubers, etcétera, instagramers, pero que logran un conjunto de seguidores de su propio blog, página, de su propia cuenta, y que sobre los cuales se ejerce una influencia. Y esa influencia muchas veces tiene términos de prescripción, es decir, que no solamente pues te siguen, sino que además puedes decir, hoy pues me he comprado esto que es maravilloso, y eso es una prescripción. Intelligent Influencers Fashion and Beauty es el nombre de este curso universitario en el que, bueno, ¿en qué consiste? Vamos a explicar qué ofrece este curso. Este curso ofrece, son 160 horas presenciales, más horas de ejercicio, etcétera, es decir, en total unas 500 horas traducido a término a créditos europeos, son 20 créditos, nada más ni menos, o sea, 20 créditos ECTS, European Credit Exchange Transfer, un sistema de transferencia de créditos europeos. Pues bueno, esto es lo que es. Y se tocan temas desde, lógicamente, belleza, moda, etcétera, y no solo aspectos de cómo detectar la calidad en la moda, etcétera, conceptos de moda, historia, es decir, una formación bastante aceptable sobre eso, sino también sobre el mercado de la moda. Y junto a eso se proporcionan herramientas, no ya de cómo crear un blog o un Instagram, uno tiene que venir, una cuenta de Instagram, uno tiene que venir ya aprendido. Nosotros lo que enseñamos a través de profesores de la universidad, etcétera, de gente de práctico, enseñamos cómo maximizar sus posibilidades, su herramienta, cómo hacer que esa herramienta funcione fenomenal. Pero es que además, claro, lo que pretendemos es dar una formación sobre conocimientos, procesos y herramientas que te permitan ejercer la influencia. Y ahí tienes que entrar en marketing de influencia, en conocer de marketing de influencia, en diseminación a través de redes sociales, etcétera. Es decir, es un curso muy fuerte. Y que a veces me han dicho, bueno, y con esto terminas y pagas y listo. Digo, ni de coña. O sea, no, por utilizar mejor que más así. No. Claro, hombre, suele pasar, ¿no? Que cuando algo es como tan novedoso, pues genera dudas, genera, bueno, incertidumbre. Sí, sí. Pero hay que decir que es un curso de formación continua, un curso universitario de formación. Sí, de los llamados cursos de extensión que están preparados para que los conocimientos
se transfieran desde la universidad a la sociedad. Ha hablado antes del profesorado, que me han comentado que hay profesores de renombre encargados de esta nueva formación, ¿no? Sí, la verdad es que sí, cada uno en su campo. Sí, nosotros hemos dado a conocer a algunos y los otros, si os los cuento, la gente que lleva comunicación del grupo, pues me corta el cuello. Nos van a regañar, es que ¿no? Me aprecio, los influencers de la formación, ¿no? Que son los encargados luego de que esa tendencia, este curso, quieren guardarse alguna carta, ¿no? Para ir, bueno, pues también una estrategia de... Hombre, claro, sí. Yo soy un académico de a pie y ellos se lo llevan y la verdad es que bueno, lo hacen bastante bien. El hecho es que hombre, sí, contamos gente que ya hemos dado a conocer a Ágata Ruiz de la Prada, está también Modesto Lomba, están también Cristina Rodríguez, etcétera. Es decir, algunos los hemos dado a conocer. Pero es que a veces pensamos que son gente de renombre así en términos generales. Nosotros nos hemos rodeado gente de prestigio, es decir, que a lo mejor no son tan conocidos, pero dentro de las agencias que llevan a influencers, en la parte que corresponde de conocimientos, eso nos traemos para, como profesor o como una persona que dé una masterclass, al top de esas agencias, o los de creación de marca igual, o los de, por ejemplo, en marketing tenemos probablemente a gente de lo mejorcito que hay en marketing de influencia, que son del departamento, además de financiación y marketing de la Facultad de Ciencias Económicas de la UAM. O sea, que son gente fuerte. Bueno, toda la información la pueden tener ya en la página web de la Universidad Autónoma de Madrid, pero hay que decir, muy importante, que está abierto el periodo de inscripción en estos momentos, que pueden acceder e inscribirse a esta formación. ¿Cómo está siendo la acogida? Porque, bueno, como decimos, es algo novedoso. Sorprendente. En una semana, o sea, ayer cumplió una semana y hemos superado ya la mitad de las matrículas. O sea, no solamente de España, ¿no? ¿Eh? Me han dicho que no solamente de España, que mucha gente se ha interesado de fuera de nuestras fronteras, no, en esta formación. Sí, absolutamente. O sea, hemos salido hasta la revista People en Estados Unidos. Nos han llamado de Italia. Hemos tenido entrevistas con Filipinas. Ha sido muy amplio el seguimiento. Y al principio, como hay gente que no puede hacerlo directamente, lo que sacamos es la Virtual Classroom, que es una forma, no hacer el curso en sí, pero sí acceder a su contenido, recuperando la vieja figura del oyente en las clases universitarias. Entonces, pues, las clases van a ser retransmitidas en directo, Y las personas que se apunten a la Virtual Classroom o a la aula virtual, pues son esa gente va a tener acceso a ese conocimiento. Bueno, pues como decimos, o sea, simplemente la proyección, la influencia que ha tenido el lanzamiento de esta formación ya es, sello de calidad de la Universidad Autónoma de Madrid, que se ha convertido, como decía yo al principio, en influencer dentro de las universidades, gracias a no perder el paso de la sociedad y al adaptarse a los nuevos tiempos y ofrecer la formación que es necesaria para ahora mismo. Subirse al carro de con lo que nos manda la sociedad, que es estas nuevas formaciones, Intelligence, Influencers, Fashion and Beauty, que ofrece, como decimos, la Universidad Autónoma de Madrid. Está abierto el periodo de inscripción, así que todos los interesados, www.uam.es. Manuel de Juan, catedrático de psicología, codirector del curso, gracias por haber charlado con nosotros unos minutos, y no le voy a desear suerte a esta nueva formación porque, como vemos, ya la está teniendo, no le hace falta que se lo sea. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Venga. Y hasta pronto. Nos vemos. Adiós. Madrid Norte 100.1.
No os vais a creer dónde estoy. ¡En Faunia! Ven y adéntrate en la selva amazónica sin...